38 minutos de este día, martes 27 de agosto del año 2024, y con fundamento en lo dispuesto por los numerales 100, 108, 132A, 132B, 132C y los demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de nuestro Estado, y vía telemática les doy la más cordial de las bienvenidas a esta 21ª sesión ordinaria de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de esta 63ª legislatura, correspondiente al tercer año constitucional de nuestro ejercicio, agradeciéndole por supuesto al Canal Parlamento que nos permita que los trabajos de esta comisión puedan ser consultados y seguidos de manera inmediata por todas y todos los jaliscienses. Para continuar con el desahogo de esta sesión, le solicitaría a la diputada Marcela Padilla, en su carácter de secretaria de la Junta Directiva de la comisión, nos pudiera apoyar tomando la lista de asistencia a fin de verificar el quórum legal y poder sesionar con validez. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Como lo indica, procedo a tomar lista de asistencia. Diputada Hortensia María Luisa Noroña Quesada. Presente. Diputada Yusara Elizabeth Canales González. Presente. Diputada Claudia García Hernández. Diputada Alejandra Margarita Giadans Valenzuela. Presente. Diputado Abel Hernández Márquez. Diputada Erika Lisbeth Ramírez Pérez. Presente. Y la de la voz, diputada Marcela Padilla de Anda, presente. Diputada presidenta, doy cuenta de que se encuentran presentes 5 vocales integrantes de la comisión. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, diputada Padilla. Se da cuenta de que se encuentran presentes 5 de las y los vocales integrantes de esta comisión, por lo que se declara quórum legal y se da inicio a dicha sesión. Se somete a su consideración la justificante de inasistencia que en tiempo y forma presentó la diputada Claudia García Hernández, así como el diputado Abel Hernández ante esta mesa directiva, solicitándoles que si es de aprobarse, lo pudiera. ¡Ah, Claudia! Sí, es en plenario. Miren, siempre alcanzó a llegar la diputada Claudia. Sometería solamente a consideración la inasistencia del diputado Abel Hernández, quien esté por la afirmativa de justificar su inasistencia. Lo pudiéramos manifestar levantando la mano. Aprobada la justificación de inasistencia. A fin de continuar con el siguiente punto del orden del día, le solicitaría nuevamente su apoyo a la diputada Marcela Padilla para que pudiera dar a conocer a los integrantes el orden del día propuesto. Claro que sí, presidenta, como lo indica, orden del día, punto número 1, lista de asistencia y en su caso declaración del quórum legal. Punto número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 3, discusión y en su caso aprobación de las actas. 3.1, 20ª sesión ordinaria de la fecha 28 de junio de 2024. 3.2, 17ª sesión extraordinaria de fecha 10 de julio del 2024. Punto número 4, cuenta y trámite de comunicaciones recibidas. Punto número 5, asuntos generales. Punto número 6, clausura. Muchas gracias, diputada Padilla. Esta consideración de las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, el orden del día propuesto, por si alguien tuviera alguna observación. No existiendo ninguna observación al mismo, les pregunto si es de aprobarse, lo pudiéramos manifestar levantando la mano. Aprobado el orden del día propuesto. Para desahogar el tercer punto del mismo orden del día, que consiste en la discusión y en su caso aprobación de las actas de las sesiones anteriores marcadas con los numerales 3.1, la que corresponde a la 20ª sesión ordinaria de fecha 28 de junio del año 2024, con el numeral 3.2, la correspondiente a la 17ª sesión extraordinaria de fecha 10 de julio del año 2024. Está a su consideración el que nos aprueben el omitir las lecturas una vez que fueron circuladas con antelación. Quien esté a favor de la omisión de la lectura, lo pudiéramos manifestar levantando la mano. Aprobada la omisión de la lectura. Pongo a su consideración ambas actas para ver si tuviera alguna observación al contenido de las mismas.
No existiendo ninguna consideración, les pregunto si es de aprobarse ambas actas con referencia al 3.1 y 3.4 referentes a las sesiones del 28 de junio y del 10 de julio del año en curso. Quienes estén por la afirmativa de aprobar ambos documentos lo pudieran manifestar levantando la mano. Aprobadas las actas en todos sus términos. A fin de desahogar el cuarto punto del orden del día, consistente en la cuenta y trámite de las comunicaciones recibidas, me permito informarles que esta mesa directiva tiene solamente dos oficios que ha recibido, uno marcado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, marcado con el Infolec 6880, en donde se está proponiendo que se turne al órgano técnico a fin de que nos produzca una contestación en los términos de su competencia y de sus atribuciones. Y un curso más en el cual se remite un oficio por parte de la Dirección de Análisis Social y Estrategia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por el que se remite un acuerdo en donde se ordena y se archive el informe especial 130/2021 con referencia a las medidas de protección de los derechos humanos en el periodo de la pandemia. Este se pone a disposición de las y los vocales integrantes de esta comisión y se propone posteriormente se archive. Está a su consideración ambos trámites. Si tienen alguna observación al mismo trámite propuesto. No existiendo ninguna observación, les preguntaría si es de aprobarse los turnos correspondientes, los pudiéramos manifestar levantando la mano. Aprobados los turnos. Para desahogar el quinto punto del orden del día consistente en los asuntos generales, les pregunto a las y los diputados si alguien tiene interés de participar en este punto del orden del día. Yo me permitiría hacerles dos comentarios en asuntos generales y correrles invitaciones a ambos eventos. Uno, un foro que tendremos el próximo día jueves en las instalaciones de este Congreso, exactamente en el Salón de Legisladoras, en donde trataremos, en coordinación con la UNICEF, el tema del foro para el análisis del reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes. Y posteriormente, en el mes de septiembre, estamos proponiendo que el Congreso del Estado también realice un foro en donde se analicen los resultados de la reforma electoral para los jaliscienses residentes en el extranjero en el contexto de los derechos humanos, recordando que este es un tema que también compete a la comisión que nosotros formamos parte. Entonces, serían los dos foros que uno ya están las invitaciones en sus oficinas, ojalá sus agendas les permitan acompañarnos, y el otro en pocos días se les hará llegar para que con tiempo lo puedan agendar. Sería cuanto en asuntos generales y no habiendo ningún asunto más que tratar y habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día y siendo las 12:47 de este día martes 27 de agosto del año 2024, se da por concluida esta 21ª sesión ordinaria a distancia por vía telemática de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de esta 63ª legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. Agradeciendo, por supuesto, a mis compañeras diputadas que siempre atienden con mucha atingencia el llamado de esta comisión y de esta presidencia, y deseándole en especial a la diputada Claudia García mucho éxito en la encomienda que muy pronto va a tener representando a nuestro estado. Fue un honor, un placer, como siempre, trabajar de tu mano, compañera Claudia, y estaremos al pendiente de tu trabajo para seguir construyendo por y para los jaliscienses.
Si me permite, presidenta. Claro que sí, diputada. Pues solamente muchas gracias. Compañeras, agradecerles muchísimo el trabajo, compañeras, compañeros, que realizamos juntas, y efectivamente estoy para servirles a todas y a todos, y vamos a hacer el mejor trabajo, no pensando en los colores, sino pensando en Jalisco, y en mí tienen una aliada, además de una amiga. Gracias por todo el apoyo, por todas esas vivencias y esos aprendizajes. Enhorabuena para todas en cualquier lugar que estemos. Muchas gracias. Pues muchas gracias al canal Parlamento, y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida esta sesión. Muchas gracias. Gracias por todos por su conexión. Gracias, chicos, del canal Parlamento.